¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. Los hospitales de la zona metropolitana están advirtiendo a todos los padres de familia del aumento en el número de niños que pierden extremidades por accidentes de cortadoras de pasto. La temporada de verano acaba de comenzar y los hospitales han visto más lesiones en lo que va de este año que las que se vieron en todo el año pasado. Los niños son naturalmente atraídos por las segadoras, que hacen ruido y se ven muy bien. Una compañía que tenía su producción desde 1989 en Lawrence, Kansas, ahora trasladará operaciones a Alabama. Lawrence Journal Wall informó que la empresa Canadine, que fabricaba correas de cargas y otros productos similares, se moverá a Prattville, Alabama, a finales del 2015. Que la empresa da empleo actualmente a 93 personas. La ampliación de estas, toda la información y lo que debe saber usted de la comunidad, esta noche a las 10 en De Latinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.